Ave María Purísima. Concebida. Bienvenidos todos a su parroquia San Juan Bautista, una comunidad eucarísticamente gloriosa y gloriosamente eucarística. En estos momentos les voy a pedir que por favor apaguemos los celulares para evitar la distracción durante la celebración de la Santa Misa, al igual que estar masticando el chicle en la casa de Dios. Si los niños se ponen un poco inquietos, sáquelos un poquito afuera y ya cuando el niño se calme, ya se pueden incorporar a la celebración de la Santa Misa. Una vez más, aquí tenemos lugar reservado para los niños del catecismo, para que aquí estén al frente y pongan más atención a la Santa Misa. Entonces, están bienvenidos. Los invito a ponernos de rodillas para agradecer a la Santísima Virgen sus cuidados y protección durante la semana que hemos terminado y pedimos hoy, invocamos su protección para esta semana que ahora empezamos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros.
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa y tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Oh Señor. Porque cuando te hablaba me escuchabas, delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti.
extiendes tu brazo a tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo se los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a las orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la ría.
Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús dice a San Pedro, lleva la barca mar dentro e echen sus redes para pescar. Sin embargo, San Pedro ya había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Después de trabajar toda la noche sin éxito, Pedro perdió la esperanza de pescar algún pez. Pero, confiando en la palabra de Jesús, San Pedro echó sus redes una vez más. Siguiendo el consejo de Jesús, Pedro atrapó más peces que nunca, porque permitió Jesús que Pedro pescara toda la noche sin atrapar un solo pez. Con frecuencia en nuestras vidas, Dios nos permite trabajar a solas, sin éxito, para que podamos darnos cuenta que necesitamos a Dios para tener éxito. Necesitamos aprender bien a través de las malas experiencias de esta vida, que somos débiles y no tenemos el poder de llegar al cielo sin Dios. Sin embargo, con Dios todo lo podemos. Sin Dios nuestras vidas y nuestras redes están vacías. Pero con Dios, nuestras vidas y nuestras redes están llenas e incluso desbordantes. When we listen to the gospel today, you know, you might think about something that you know how to do very well. And for many of our students in studying for their first communion, you might think, well, what are the things that you probably know how to do the best? And I think when I was your age, some of the things I knew how to do best were like play video games, video juegos. And you can think about your favorite video game that you know how to play really well.
And it's kind of like the gospel today is like you're playing your favorite video game, and you know how to beat the game. And you invite all your friends to come over and watch you beat the game. But you're playing, and for some reason, this time, you do not know everything, all the secrets you know about the game are not working. All of the best moves that you have worked before, they are not working. And you keep getting beat. And the game, you keep in this dying, the game is over. And you're utterly embarrassed with all of the friends that you're there. And then somebody else that's never played the game before, has no experience playing this particular game, like Madre Berta. She comes over, Madre Berta comes over and says, no, mijo, you need to do something else. You need to do something different. Let me tell you how to play that game. And you say, no, 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 no. That would never work. That does not work in this game. You're loco, hermana Berta. It doesn't work. And he said, well, just because you're Madre Berta, I'll try it. I'll do it just so you can see that it doesn't work. And then you try it, and it works. And you beat the game. And everyone can see it, that it was because of Madre Berta's advice. Now, Jesus today, he is on the shore of the sea. And Simon Peter is there. And Simon Peter, Pedro is a fisherman, un pescador. He knows how to fish. His father before him knew how to fish. All of his relatives, they are fishermen. They know the lake that they're on. They fished that lake many, many times before. And he was out all night long, working hard. It was not easy, trying to catch fish. And he caught nothing. And then Jesus came, and we know Jesus is Dios. Pero, you know, then they didn't know who Jesus exactly, that Jesus was God and knew everything. They thought, well, he's a teacher. And he knows, he's a carpenter's son. He doesn't know anything about fishing. If you want to build a chair, he can tell you how to build a chair. But if you want to know about fishing, better not ask Jesus. And he can see that as he's talking to a big group of people, the whole village, all of San Pedro's friends came to see, they were out to see Jesus, but they could also see that Pedro's boat was empty, and he hadn't caught any fish, and he'd worked all night. And so San Pedro was embarrassed, because the whole town could see he worked all night long, didn't catch one fish, even though he's supposed to be a great fisherman. And then Jesus tells him, first he gets into his boat, and then he tells him, okay, Simon Pedro, you didn't catch any fish all night. And usually the best fishing was at night on this particular sea, when you caught fish was at night. And not in the middle of the day. This was in the middle of the day. And everybody knew that nobody catches fish on this lake in the middle of the day. But Jesus tells Pedro, okay, let's go out and let's go fishing one more time in the middle of the day. And Pedro says, we fished all night. That's the best time to go fishing. We didn't catch anything. And now you want us to go fishing again in the middle of the day? Are you crazy? Como Madre Berta? And he says, I'll do it. Okay, because you're Jesus, all these people are here to watch you. Let's go do it. Let's go fishing one more time, just because you see, and you will see, we will not catch anything. And then they threw out their nets, and then the nets filled with fish. So many fish that they could barely bring them into the boat. They had to call their friends over with another boat and start filling up that boat. In both of those boats, there were so many fish, they started to sink. But luckily, they got to the shore before they sank. And then they realized that with Jesus, they can do anything. And this is like, for us, you know, sometimes we fail at things. Our Lord lets us fail sometimes so that we know that Jesus has the answers
to everything. When it comes to getting to heaven, when it comes to heading to heaven, we cannot get there. We do not know how to get there. We have to rely on Jesus, not only to tell us how to get to heaven, but also to give us the strength and the power and his mercy in order to get to heaven. Jesus is a necessity for us. He's not an option. He knows. We need to realize that we do not know. We do not have the answer, but Jesus does. And if we want to go to heaven, Jesus is una necesidad. Jesus is necessary. It's not optional to go to heaven. And so we're here. That's why we're here today, to thank God that he sent us his son, Jesus, para guiarnos, to lead us to heaven, to give us, to tell us what we need to do, and then to give us the grace and the blessings to do it. Todos pudieron ver que Pedro no había pescado ningún pez. Toda la multitud pudo ver el fracaso de San Pedro. Fue porque la barca de Pedro estaba vacía que Jesús la eligió. Otra vergüenza e insulto fue cuando Jesús le dijo a Pedro, lleva la barca mar dentro y echen sus redes para pescar. San Pedro era pescador y su padre antes que él. Ahora un maestro, un hijo de un carpintero. Jesús le estaba dando instrucciones sobre pesca que no tenían sentido. El mejor momento para pescar era por la noche y ahora era la mitad del día. La multitud lo estaba viendo volver a pescar cuando todos supieron que no tenía ninguna posibilidad de pescar. La barca e incluso el mar estaban vacíos. Aquí es cuando Jesús quiere subirse en la barca de San Pedro. Y también en nuestra barca, en nuestra vida. Aquí es cuando Jesús quiere entrar en nuestras vidas cuando sabemos que están vacías, no tenemos esperanza. Aquí es cuando Jesús quiere darnos las instrucciones cuando no sabemos qué necesitamos hacer. Él quiere mostrarnos que cuando nuestro conocimiento y nuestra fuerza nos han fallado, la sabiduría y el poder de Jesús llenarán nuestras barcas y nuestras vidas con una abundancia abrumadora. Cuando nuestras vidas parecen vacías y sin esperanza, Jesús está listo para entrar y llenarlas con abundante esperanza y confianza en su amor por nosotros. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo.
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como pueblo elegido de Dios, presentemos a nuestro Padre del Cielo las necesidades y plegarias de todos, y digámosle, te rogamos, Señor. Por el Papa y por todos los obispos, llamados por el Señor para ser pescadores de hombres, para que afronten con valor y esperanza las olas tempestuosas de nuestro tiempo, de renovación y continúen predicando sin miedo el Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los llamados por el Señor a un servicio especial en la Iglesia, como sacerdotes o religiosos consagrados, para que su propia experiencia de Cristo sea la fuente de su fuerza para permanecer fieles a la llamada de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos, para que tengan el coraje de arriesgar su bienestar, su confort y su paz personal para ayudar a presos y refugiados, ancianos, enfermos y extranjeros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras comunidades cristianas, para que la celebración de la Eucaristía nos comprometa cada vez más a cuidarnos los unos a los otros y nos dé fortaleza para trabajar juntos para hacer nuestras comunidades vivas en Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros enfermos, especialmente pedimos por José Miranda, Ayume Mirás, Margarita Alemán, Teresita Martínez, Marta Riestra, Rosa Aranda, Jesús Morales, Pedro Calderón, Erlinda Rivera, Cristina Marín y Eric Benítez, para que el Señor les dé la salud completa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los difuntos, en especial pedimos por Luis Enrique Suárez, Marta Garduño, hermana Carmen Ríos, Juan Martín Aguilera, y todas las benditas ánimas del purgatorio, para que pronto contemplen la faz de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. La intención de la misa es por Gregoria Hernández, para que el Señor le dé la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, no somos más que gente débil. Haznos aptos para cumplir fielmente cualquier tarea que tú deseas que llevamos a cabo, con la fuerza de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina. Con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, Cristo de nuevo vendrá.
Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Es costumbre de San Juan Bautista de recibir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca. Las personas que prefieran recibirla en la mano, por favor de ponérsela en la boca antes de regresar a sus lugares. Las personas que no estén preparadas para comulgar, por favor crucen los brazos al pecho.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos una bendición con de los divinos niños. Si hay más divinos niños, ustedes pueden llevar enfrente ahora para la bendición, por favor. A través de la intercesión de Nuestra Señora Guadalupe, la Sagrada Familia San José, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre estos divinos niños, adentro y afuera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este sábado 12 de febrero tendremos una misa especial por los enfermos. Es el Día Mundial de los Enfermos. Estará celebrada por nuestro señor obispo Kevin Van en la Catedral de Cristo. La misa es a las 10 de la mañana. Acompáñenos. Habrá unción de los enfermos, bendición con agua de Lourdes y también van a bendecir a las personas que cuidan de los enfermos. Hay volantes atrás para que lleven la información y nos acompañen este próximo sábado. También Jóvenes para Cristo los invita a su retiro de iniciación en marzo. Entonces están ellos afuera con unas mesas. Jóvenes para Cristo hoy viene vestidos de azul para que vayan a pedir más información acerca del retiro de iniciación que van a tener. Tienen dos mesas allá afuera. Gracias. Gracias. Y otra vez tenemos nuestro peregrinaje. Creo que esta es la última semana para registrar para la peregrinación a Roma y Tierra Santa. Y podemos irnos en marzo, 14 de marzo, por 11 días. Y sí, como yo dije la semana pasada, Madre Berta puede venir con nosotros para protegernos de todas las malas cosas, ¿sí? Y también podemos recibir muchas más bendiciones y gracias de su presencia. La semana pasada, hermana Berta me dijo, sí, padre, yo soy muy famosa porque mucha gente quiere ir ahora después de su anuncio que yo puedo ir con ustedes. Sí, gracias, gracias, hermanas, por su apoyo. Sí, gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Cantemos todos con santo fervor.
quienes gusten acompañarnos a rezar el Santo Rosario,